Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos a SIQIN por habernos seleccionado para presentar nuestro proyecto de innovación titulado Tecnología para renovar caucho vulcanizado y látex vulcanizado. Asimismo, nos es grato saludar a los señores asociados de SIQIN, a los clientes de Química Miralles nacionales e internacionales, así como a nuestras representadas. Para la presentación de este proyecto, estimamos definir brevemente lo que es vulcanización. Vulcanización es un mecanismo químico mediante el cual se genera un entrecruzamiento entre las cadenas moleculares del caucho con los átomos de azufre. Vía esta unión se generan puentes elásticamente activos, por lo cual el compuesto de caucho pasa de una fase preponderantemente plástica a una fase preponderantemente elástica. Podemos apreciar la estructura del caucho vulcanizado, donde se muestran los diferentes enlaces que se han formado durante la vulcanización. Tecnología para renovar caucho vulcanizado y látex vulcanizado. El principio de la técnica de caucho renovado consiste en aplicar sobre los gránulos de caucho altos esfuerzos de corte, con los que se logra realizar la abertura de los enlaces formados durante la vulcanización, generándose radicales libres. En simultáneo, se adiciona un agente renovador, el que controla la población de radicales libres y además forma grupos sulfhidrilos, los que permiten que el material renovado sea vulcanizado al someterse a temperaturas de vulcanización por formación de puentes disulfuro. En la parte inferior apreciamos la estructura del caucho desvulcanizado, donde se logra apreciar los enlaces que se encuentran abiertos y también se logra apreciar grupos sulfhidrilos en estados latentes. Tecnología para renovar caucho vulcanizado. Se emplea un mezclador abierto de rodillos. La relación de velocidad tangencial entre los rodillos debe ser al menos de 1 a 1,7. La línea de contacto, distancia entre rodillos, debe ser de 0,1 a 0,2 milímetros. Es importante evitar el arrastre de los gránulos para mantener la tensión en las moléculas del grano. Asimismo, la evacuación eficiente del calor y el enfriamiento de los rodillos es muy importante y necesario para el éxito del proceso. Proceso productivo para renovar caucho vulcanizado. Los gránulos de neumático fuera de uso, junto con el agente renovador, es alimentado al equipo. Reiterados pasos a través de la separación de los rodillos y una adecuada evacuación del calor hace que transcurrido aproximadamente 20 minutos ya se aprecie la formación de una lámina plástica, a la que denominamos caucho renovado. Esta nueva materia prima puede reemplazar un porcentaje de caucho en un nuevo compuesto. A continuación, vamos a apreciar el proceso descrito anteriormente. Se observa que el operario está incorporando los gránulos de caucho junto con el agente químico. El material está sufriendo reiterados pasos. Se hace la evacuación del calor
vía una cinta transportadora. Transcurrido un cierto tiempo ya se aprecia la formación de un material plástico. Ahí está retirando el material plástico para su material exterior laminado. Tipos de residuos factibles a renovar. Gránulos de neumático fuera de uso. Guantes de látex desechados. Estos guantes son residuos obtenidos de nuestra empresa hermana Madegón, la cual es la única empresa en Chile que produce guantes de cirugía de látex natural. Ventajas de la tecnología de caucho renovado. La renovación mecánico-química es selectiva, ya que realiza la apertura de los enlaces polisulfídicos sin influenciar de sobremanera los enlaces carbono-azufre ni los de carbono-carbono. El proceso de renovado no contamina el aire y el agua, por lo que podemos considerarlo como un proceso ecológico. Se obtiene César, danos un minuto, por favor, que pasó un tema con el sonido, para que puedas partir de nuevo. Ahora sí, César, por favor, activa tu micrófono. Un minuto, por favor, mientras resolvemos el problema. Y César, si puede activar tu micrófono y ahí continuamos. ¿Puedo partir? Sí, ahora se escucha muy bien. Perdón por el impas, César, adelante. Ok. Ventajas de la tecnología de caucho renovado. La renovación mecánico-química es selectiva, ya que realiza la apertura de los enlaces polisulfídicos, sin influenciar de sobremanera los enlaces carbono-azufre ni los de carbono-carbono de la macromolécula. El proceso de renovado no contamina el aire y el agua, por lo que el proceso puede considerarse como ecológico. Se obtiene la conversión del 99% de los gránulos de caucho. Es adecuado para todo tipo de caucho reticulado con sistemas convencionales y semiconvencionales. El tiempo de trabajo es aproximadamente 20 minutos. El caucho renovado puede vulcanizarse sin el empleo de acelerantes y azufre. Ventajas de la tecnología de caucho renovado. Los productos que se obtienen con la técnica de renovado de caucho son inodoros. Tienen un amplio campo de uso y son empleados con alto valor. El producto tiene una buena vida útil. El proceso presenta un bajo consumo energético. El proceso es continuo. La desvulcanización es rápida. El caucho renovado, en función de la aplicación a que se destine y los requerimientos técnicos exigibles, puede ser mezclado en proporciones variadas en un nuevo compuesto con un ahorro sustancial de costo. Factores que influyen en el proceso de renovado: el origen de los gránulos de neumático fuera de uso,
el tamaño de partícula de los granos de neumáticos fuera de uso, la relación de fricción debe ser alta y la separación de los cilindros del equipo debe ser mínima. La temperatura de los cilindros debe ser mantenida por debajo de los 60 grados centígrados. Características del renovado en un compuesto de caucho. Reduce la contracción y expansión, manteniendo la estabilidad dimensional de los productos laminados, extrusionados y preformados. Mejora ligeramente la rigidez de los compuestos de caucho. Tiene excelente capacidad de recuperación, es decir, presenta una baja deformación permanente por compresión. Asimismo, disminuye ligeramente el envejecimiento en los nuevos compuestos de caucho. Prueba experimental con gránulos de caucho renovados. Para realizar una buena comparación, se preparó un compuesto tipo para bandas precuradas, cuya reometría de vulcanización es la curva de color rojo. Luego se procedió a preparar un segundo compuesto teniendo como base el compuesto tipo, en el cual se reemplazó 15% de materia prima virgen por material renovado. Nuestro objetivo en ese caso fue encontrar un sistema de cura para el nuevo compuesto que nos pueda reproducir la reometría de vulcanización del compuesto original. Estimamos que lo obtenido con la curva de color amarillo se logró nuestro objetivo. Se procedió a preparar probetas vulcanizadas de ambos compuestos con el propósito de evaluar sus propiedades físicas. En la tabla se pueden apreciar los valores obtenidos para cada uno de ellos, siendo importante resaltar que la tasa de conservación del compuesto que contiene material renovado presenta por encima de 90% de conservación de las propiedades, lo cual nos lleva a concluir que es una alternativa interesante, incluso con un ahorro en el costo. Prueba experimental con guantes de látex. Los guantes de látex fuera de especificación fueron, en un primer paso, triturados previamente. De esta manera se alimentaron junto con el agente químico renovador al equipo, donde transcurrido aproximadamente 15 minutos de procesamiento, ya se pudo apreciar la formación de una lámina plástica, a la que denominamos látex renovado. Se procedió a preparar probetas vulcanizadas de este material de látex renovado para ensayar sus propiedades, las cuales son mostradas en la tabla. Vemos que son propiedades bastante buenas, bastante aceptables, por lo que concluimos que nuestro proceso permite también renovar látex vulcanizado. Aplicaciones de caucho renovado en nuevos compuestos de caucho. Estimamos que podemos reemplazar un porcentaje de materia prima virgen por material de caucho renovado para compuestos para preparar neumáticos de motocicletas y bicicletas, neumáticos macizos, bandas precuradas para recauchaje, fabricación de planchas de caucho, productos técnicos,
cintas transportadoras, materiales extrusionados, suelas de zapatos de seguridad. Conclusión. Química Miralles, con la tecnología de renovado de caucho, permite y permitirá tener un plan de acción con los granos de neumático fuera de uso y que no termine con destino desconocido como sucede actualmente. Permite que las empresas que trabajan en la industria del caucho puedan disminuir su inversión en materias primas y costos de proceso. El método de renovación mecánico-químico mejora el enfoque en nuestra industria que muchas veces es catalogada como sucia. Química Miralles, con la tecnología de renovado de caucho y látex natural, se une a la estrategia de manejo de residuos con el reducir, reutilizar y reciclar. Finalmente, podríamos indicar que con nuestro sistema de renovado vamos a poder retirar de circulación 4.000 neumáticos de camión año que cumplieron con su vida útil. Gracias por su atención y quedo para poder, digamos, resolver las preguntas que estimen pertinente realizar. Muchas gracias, César, por la presentación del caso que nos has contado. Felicitaciones por la innovación que han llevado adelante. Y les recuerdo a todos los asistentes, que en el chat de la reunión pueden escribir sus preguntas para César y para este proyecto de innovación. Y voy a partir haciendo una pregunta a César que me parece un poco pertinente a lo que han presentado. ¿Qué es lo que es lo fundamental para que el material que procesan ustedes o este material renovado sea sostenible? Tratar que el origen de los gránulos sean consistentes. Tratar que el tamaño de partícula de dichos granos sea consistente. Con ello, digamos, podemos nosotros garantizar, digamos, que nuestro material sea sostenible. ¿Y cuál es el porcentaje aproximado de ahorro en un compuesto de caucho al utilizar este material renovado? Bueno, eso va a depender de la cantidad de materia prima virgen que yo pretenda reemplazar en el compuesto. Puedo sí mencionarle que en lo que se presentó en el trabajo, donde se reemplazó un 15% de materia prima virgen por material renovado, el ahorro fue de aproximadamente de entre un 10 a 15% con respecto al costo del compuesto original. Y en términos de innovación, César, de acuerdo a lo que tú sabes, en el proceso de innovación y todo, ¿sabes si usaron algún instrumento fomento, como por ejemplo la ley más D o algún apoyo de Corfo, del Estado para esta innovación? No se utilizó ningún elemento de ese. Ok, bueno, sigue abierta la posibilidad de hacer algunas preguntas si es que existieran. César se va a quedar conectado y si no la podemos resolver más adelante. Por lo pronto agradezco nuevamente a César por la presentación bien clara y concisa respecto a este proyecto de innovación que han compartido hoy día con los socios de ASIKIN. Así que muchas gracias, César, por tu presentación. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta, perdón que la hacemos, porque esto pasa en los programas en vivo. Dice, ¿existe un número determinado de reproceso en la desvulcanización? Sí, como había mencionado, nuestro material tiene un tiempo de vida útil aproximadamente entre 4 a 5 meses. Ya. Transcurrido ese tiempo, yo ese material lo puedo volver a reprocesar. Ya, perfecto. Ok, muy bien. Muchas gracias entonces por toda esta presentación.